Ahora sí, estamos en vivo. Bienvenidos al canal. Este es Ariel Video Improvisado que les saluda nuevamente. Soli se lleva el winner de hoy. Bienvenidos a la quinta edición de The Sum of All Fears por 5 años consecutivos jugando juegos de terror, horror, celebrando el mes de octubre, el mes de Halloween. Y de esta manera también estamos marcando lo que es el regreso de los streams regulares como los hacíamos antes. Al fin tengo todo seteado. Se supone que todo esté corriendo. Se está escuchando. Déjame chequear. Ok, eso es lo que quería ver. Anoche como tal hicimos un stream de prueba. Y entonces después de que habíamos hecho un stream de prueba anteriormente, nos volvimos a dar cuenta de que todo lo que habíamos hecho la otra vez se desmadrió. Y tuvimos que volver otra vez a ponerlo todo. Así que por eso estaba chequeando que se estuviese escuchando bien. Ahora tenemos un setup totalmente nuevo. Tenemos una computadora nueva. Tenemos un micrófono nuevo. Tengo ahora aquí el celular. Déjame mover esto un momentito. Mira el celular aquí. Eso quiere decir que ahora voy a poder estar más pendiente de los mensajes. Ya no tengo que estar mirando hacia abajo. Tengo el celular prácticamente al lado mío. Manu llega por ahí. Papi, ¿cómo tú estás? Saludos. Bendiciones a los nenes. Espero que estén ellos bien. Ahora estamos de regreso a los streams regulares otra vez. Así que vamos a arrancar con fuerza, con ser nuevo, como estaba diciendo, computadora nueva, micrófono nuevo. Tenemos ¿cómo se llama esto? Es algo que yo uso para poner el celular. Y entonces ahora el celular, tremendo set. Ahora tengo el celular prácticamente aquí, en la cara. O sea que me puedo dar cuenta de los mensajes más rápido que antes. Había veces que entraban varios mensajes y yo no me había dado cuenta. Y es porque el celular normalmente pues yo lo tenía al lado. Y entonces pues no veía lo que estaba ocurriendo en el chat. Y entonces tenía que estar mirando hacia abajo y todo eso. Y por eso me perdía varios de los mensajes. Pero sí, estamos súper contentos de que al fin vamos a estar nuevamente haciendo los streams regulares de siempre. Así que espero que las cosas vayan bien. Espero que las cosas no se desmadren. O sea, yo espero. Vamos a empezar con algo nuevo, positivo, de que todo va a salir bien. Aunque antes de empezar todo salió súper mal. Pero si eso no sucede, no es un stream mío. Así que, pues nada, como estamos indicando, vamos a estar celebrando el mes de Halloween. Hoy, primero de octubre, comenzamos con The Sum of All Fears. Como ya dije, esta es la quinta edición de este evento, de este mes temático. De por sí, estamos ya en el inicio del último trimestre del año. Ya lo que nos queda son los últimos 3 meses del año. Silent Hill. Vamos a estar jugando el de... No voy a jugar Silent Hill 2 porque obviamente no he comprado el juego. Hello. O sea, estuve tentado, vamos a decirlo así, estuve tentado en comprar el juego, pero me tuve que aguantar porque hay otras cosas que tengo que pagar y todo eso, así que me tuve que aguantar. Pero sí vamos a estar jugando uno de los de el Silent Hill que dieron gratis en PSN. Déjame ponerlo aquí de una vez, fíjate que se me olvidó ponerlo. Pero vamos a buscarlo aquí de una vez. Míralo aquí, ya lo tengo. Ahí está. Este es el evento de este año. De The Summer of All Fears. Vamos a agrandarlo un poquito más. Ok, aquí. Aquí vamos a estar jugando distintos juegos durante todo el mes de octubre. Tenemos Phantasm Rogue. Ese juego como tal, cuando lo fui a chequear,
se me parece bastante a lo que es Alien Isolation. Es un juego bastante parecido donde estamos en esta estación espacial o algo así, tenemos que estar escondiéndonos y todo eso. Así que se ve bastante bueno. Yo no conozco mucho sobre el juego, pero se ve bastante bueno, así que lo vamos a estar probando. Hoy vamos a arrancar con Twin Mirror, que es el juego como que más mellow de los juegos que escogí para este año. Obviamente vamos a estar jugando como hemos estado haciendo durante todos estos años. Hemos estado jugando los juegos de Supermassive Games. Y hoy vamos a estar jugando el season finale de la primera temporada de The Dark Pictures Anthology, The Devil in Me, que es el season finale, y eso era lo que me tenía a mí preocupado, si ellos iban a continuar con los juegos o sencillamente se iban a quedar aquí. Pero sí, van a continuar con los otros cuatro juegos, porque ellos habían anunciado originalmente de que iban a ser 8 juegos en total, así que ya tenemos los primeros 4 de The Dark Pictures Anthology, así que vienen los últimos 4 y se hace la serie completa. De por sí, por ahí viene también el remaster de Until Dawn, que estaría nítido porque es verdad que gráficamente se ve brutal como lo estaban poniendo. Ese, por ahí fue que yo empecé, ese fue uno de los primeros juegos que yo compré físico para el PlayStation 4. Y de verdad que de ahí en adelante yo me enamoré por completo de Supermassive Games y me encantan los juegos de ellos, así que estoy pensando, a ver, no sé cuánto va a salir el remaster, ¿verdad? No sé si lo van a poner a un precio más módico o sencillamente se van a ir con un precio premium. No tengo la menor idea, pero lo voy a estar chequeando. Obviamente vamos a estar jugando Ghostbusters Spirit Unleashed Ecto Edition. Este juego es un isometric game, bien parecido a lo que es Dead by Daylight, que es un juego donde vamos a somos 4 cazafantasmas contra un fantasma. El juego está bien bueno. Néstor y yo somos los que jugamos este juego como tal. Si alguien más está en PlayStation y todo eso, y tiene el juego, tiene acceso al juego y quiere jugar con nosotros, se puede unir. Así que ese juego como tal lo tenemos pautado más para los fines de semana. Así que durante el fin de semana, sábado, domingo, vamos a estar jugando ese juego de Ghostbusters. Y esos son los juegos como tal que vamos a estar jugando durante el mes de octubre. Pero de igual manera, de igual forma, vamos a tener nuestro evento de Extra Life de Halloween. Que este año como tal vamos a estar jugando un medio maratón de DVD. Yo sé que hay mucha gente que no va a estar contento por eso, pero nos vamos a tirar una longa de DVD. Especialmente con lo que anunciaron en el día de hoy, que el 2V8 regresa y va a estar disponible para el 26 de octubre. El juego, el modo va a estar disponible. Así que el 26 de octubre vamos a estar celebrando el Let's Play a Game with Hooks Marathon. Medio maratón de 12 horas a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico a través de Extra Life. Vamos a estar 12 horas, desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la medianoche. Vamos a estar jugando. Voy a estar jugando de Killer. Prácticamente voy a jugar con todos los Killers. Vamos a estar jugando Survivor. Sé que Soli se nos va a unir. No sé si Néstor se nos vaya a unir. Pero ese modo de 2v8, eso se ve bueno. Y por último, el último evento grande del año. Sé que como tal, hemos regresado prácticamente al final de año. Deja buscarlo por aquí, porque no lo puse tampoco. Pero vamos a estar celebrando lo que es nuestro maratón de 24 horas de Extra Life. El Yeehaw Gaming Marathon. Ese Yeehaw, tengo que practicarlo. Vamos a estar jugando distintos juegos que tienen que ver con el oeste o juegos de vaquero. Durante 24 horas corridas a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico a través de Extra Life. Horizon es un remake, no un remaster. Pichea, pensé que estabas hablando de otro juego. No estaba hablando de Horizon. Until Dawn. Tito, Manu. Pero sí, vamos, déjame subir esto un poquito. Bueno, me di cuenta.
me di cuenta y se supone que yo tengo esto para darme cuenta cuando los mensajes suben, así que dame acomodarlo. Ahí está. Ahí está. Pero sí, vamos a estar haciendo nuestro maratón de 24 horas, donde vamos a estar jugando distintos juegos. Me van a estar acompañando como todos los años, mi hermano. Nuki, va a estar también mi ahijado Joel, va a estar conmigo. Me dio náuseas, medio maratón. Y mano, pero o sea, tú sabes que yo tengo que acomodar el DVD durante el mes de octubre. Tengo que acomodarlo. Así que yo nunca me había tirado una longa con DVD, así que nos vamos a tirar esa longa con DVD. Así que, yeah. El odio que, digo, el juego que odiamos amar. Así que ahí está. Pero entonces, como estaba diciendo, el 2 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana del día 3, vamos a estar jugando distintos juegos de vaquero. Tenemos un lineup sumamente bueno. Until Dawn es un remake, no un remaster. Es un remake. Yo tenía entendido que era un remaster. Yo como que en un video que vi, o como que escuché que habían dicho remaster, pero si es un remake, es un remake. Whatever. Pero se ve brutal. Se ve brutal. De verdad que sí. El juego se está viendo súper brutal ahora. Vi videos, ya han salido varios videos como tal, donde te comparan ambas versiones, la versión de PlayStation 4 con esta nueva versión del juego. Y de verdad que se ve brutal. Se ve súper, súper lindo. Se ve con mejor expresiones en los personajes. Se ven más vivos. Aunque el juego original se ve súper súper tremendo. Había momentos que se ve con medio animation. Pero acá, animation me refiero como muñequitos. O sea, pero acá se ven mucho más reales los personajes. Pero fíjate, yo no sé. Es que como que yo escuché en algún lado que dijeron remaster en vez de remake. Pero whatever. Así que nada. Vamos entonces hoy a estar empezando con este juego que está aquí, The Twin Mirror. No sé mucho del juego tampoco. Sé que es el juego más mellow que escogí para este año. Todo tiene que ver con la muerte de un amigo. Así que vamos a ver cómo nos va. Y vamos a empezar. Vamos a estar aquí por lo menos hasta las 10 de la noche. Vamos a estar a meterle 2 horitas. No sé ustedes, hermano, pero acá hace entre calor y fresco al mismo tiempo. Como que de momento hace calor, pero de momento hace fresco. Mira, bufé en la botellita insulada que tengo. Mira qué chulita. Del tuyito. Tan solo la quería enseñar. Así que, pero nada. Ups. Escena errónea. Pero vamos entonces a darle al juego. Obviamente yo lo voy a empezar como todo juego. Lo único que he hecho. Continuar. No, 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 espérate. No me da para borrarlo. ¿Cómo yo lo borro? Yo quiero empezar de principio. Yo lo que jugué fueron como los primeros 10 minutos, como hago siempre, para chequear los juegos. Yo quería borrarlo. Debía haber hecho eso antes, ¿verdad que sí? Vamos a ver para atrás. Coordenado, opciones, crédito. Oye, pero no me da una opción para borrarlo. Encontramos.
The skies are finally clearing up after a light rainfall most of the afternoon. The weather's approaching 49 degrees, so we've got a brisk West Virginia evening ahead of us. Wrap up tight and settle in, folks. This is 104.3 WVCK, the Basswood Sound. I'm your host, Carrie Hammond. Coming up after a short break, mental health expert Dr. Wick. We'll discuss the recent opioid epidemic that's been affecting... ¿Está bien así? El sonido del juego, ¿verdad? Déjame saber si lo bajo un poquito más. ¿Cómo se ve? No, my bed don't weigh the same. Change my clothes and wash my mind. Pero el sonido, ¿está bien así? Me gusta la canción. Let me breathe and I'll let you go. I knelt down in desperation. A mí no me gusta la música country ni nada por el estilo. Pero no, no sé por qué esta clase de música así, esta clase de canción así. Playing wrong in my ear. You keep coming alive, keep coming alive, keep coming alive, keep coming alive. You keep coming alive, keep coming alive, keep coming alive, keep coming alive. Me gusta ese estilo así de canción así. Okay, y estamos viendo que estamos regresando a un pueblo. Loading. Mirador. Gráficamente no se ve real como tal. Pero se ve bastante bien. Me gusta cómo se ve la gráfica. Time to kill before the funeral. Okay, bien. Might as well spend it here. Estamos de camino a un funeral. Okay. No littering. This place was always one for decisions. Somewhere for things to fall apart. Welcome back to Basswood, Sam. Basswood State Forest. ¿Puedo correr? ¿Puedo hacer sprinting? No tirar basura, por favor. I came up here every chance I could. One of the all-time great views. La parrilla. Makes a small town look big. La fogata. Close. A view of Basswood. Clothes, socks, ruined. Cementerio, mina de Basswood, Basswood, Rio Basswood. I'm not sure Nick would even want me at his funeral, given how I left things. Strange to think of Basswood without its mine. My hometown. It felt more imposing in my nightmares. I remember spending entire summers on the banks fishing with Nick. Estaría lindo ir a visitar un pueblito así en los Estados Unidos, man. Señal de advertencia. Parque, una señal protege más un... ¿Qué dice ahí? Una buena barandilla. You'd think the massive cliff face would be a giveaway. Uno está acostumbrado a ver estas clases de pueblitos así en las películas. I get the feeling it still sees some use, given how bad the coverage is up here.
These trails were great to walk if you wanted to feel truly alone. Fun. Some of these species are endangered. She wrote an article about it. En los impresionantes bosques montañosos de Virginia Occidental se pueden ver ciervos, ardillas, voladoras, zorros rojos, ratones campestres, conejos y murciélagos de cueva, entre otros animales. Se han avistado linces rojos, jabalíes salvajes y hasta osos negros por todo el estado. Incluso granjas apartadas han llegado a ver algún león de montaña, puma con color, al acecho. Hunting is another tradition I could never get behind. Just don't see the appeal. Al salir de casa, lleve consigo todos los permisos y las licencias necesarias. No case bajo los efectos del alcohol. Prohibido cazar entre media hora después de la puesta del sol y media hora antes del amanecer. Néstor. Ese es el primo. A lot of people were upset when it closed, but not upset enough to fix it. I left a sandwich in it for a whole week once. Dad never let me forget it. Okay. Los miradores así tan nítidos. I used to love looking at basswood from up here. Me pregunto, help give me perspective. ¿Existirán lugares así en Estados Unidos como tal donde todavía esa clase de teléfono todavía existe? Esos teléfonos de emergencia todavía existen, tienen funcionamiento. Por lo que él dijo aquí, que, o sea, que el servicio del celular no sirve. Okay, esto por aquí parece que alguien se cayó. El borracho, qué extraño, Manu no estuvo aquí cuando jugaste el otro juego. Pero hoy sí, sospechoso. Bueno, yo le envié la notificación de que íbamos a estar aquí. Why can't the real world be as clear and peaceful as my own mind? Mejoras de ángulo de tiro. Eso es un tren accidentado. Mina cerrada. Even if it does mean nothing stays hidden in here. Not even me. Hoy. Hoy es hoy. Pac-Man. I've been meaning to ask you something. Don't freak out. Would you be my little girl's godfather? I wouldn't trust anyone else with this. And yet I stopped taking his calls. He even called once the day before he died. I'll never know what he wanted to talk to me about. Yo fijado, me gustó eso que pusieron una máquina real, no algo genérico. This is Anna. She works freelance. Does a lot of the human interest. Yeah, Rakoto. What can I say? I'm interested in humans and their pieces. What do you like to write? I got to run to a review with Walt. You two feel free to chit-chat. And Sam, be nice. I had never met someone so interested in others, even in me. The story is important. You know I think that. It's just, people around here have short tempers and long memories. Be careful. Sam, are you even listening to me? I heard you, Anna. But no, I wasn't listening. Pero recuerda, él es parte del otro juego, Manu Cartas. Hay un personaje que se llama así. Ayer estábamos jugando Lost in... ¿cómo es que se llama el juego? Ahora se me olvidó. Lost in Random. Bastante bueno.
no lo tengo puesto como parte del lineup de juegos de este mes, pero lo voy a estar jugando esporádicamente, así que en algún momento va a haber un stream de ese juego. Tiene una estética bien parecida a Little Nightmares. Yo pensé que se había retirado del gaming. Huevo. Come on, Anna. Look at y mira, sí, ya terminé Assassin's Creed. What is it? Someone skinny dipping? Anna, you really need to see this. I can't even see. Something's blocking it. No. Sí. No, no. O sea que yo no estoy lista para what esto. Are you doing? No. Trying to be romantic. Te amo, te quiero, te adoro, pero what? No. Wait. Please don't tell me you're proposing. Duh. I'm down on one knee, a ring. What else would I be doing? You look like I just ran over your grandma. Okay, the silence is really starting to scare me now. Anna, please say something. Sam, put that away. Come on. I don't want a ring. I don't need a ring. Te puedes quedar conmigo, pero no quiero estar atada. You should know that. We've discussed it before. Pobre hombre. We weren't happy. She was the one brave enough to face that. Lost in my head again. How much time did I miss? Claro, ¿cuánto tiempo llevamos aquí? Pulsa para ver nueva entrada del cuaderno. ¿Has decidido dar un paso por el promontorio antes de... diablo, las letras no las veo bien. Antes del entierro de Nick, pensaba que no estaba listo para enfrentarme otra vez a Basswood. Pero el pasado ya me está arrastrando. Mis recuerdos son tan intensos que como si nunca me hubiese ido. Dar un paseo por Brownsburg, recordar aquella noche en el telescopio, volver al coche, que ya dice, para allá es que vamos. I missed the funeral. Maybe it's for the best. On the bright side, Nick's not alive for me to let him down again. ¿Cuándo fue la última again? Vez que alguien aquí vio un teléfono público? Hace unos cuantos meses atrás, Carmen y yo vimos uno. Obviamente no funcionaba. Walter, are you coming? Sorry, Walter, but I don't think I'll stick around. Given up already? Just a quick, depressing jaunt down memory lane and then you're gone? I know you think that the only thing waiting for you down there is hurt. Lots of hurt. You might be right. But it's been 2 years. Ay, bendito, este tipo está como muchos de nosotros. Time to face the world. Time to adult. The good news, though, at least, you don't have to do it alone. Estas son las clases de tomas que me gustan en los juegos. Cuando se ve el paisaje completo. A mí me fascina ver eso. Twin Mirror. ¿Sigues pensando venir? Espero que puedas venir a la ceremonia. Será en el Haven. A Nick no le importará. Ya casi he llegado. ¿Gustará que llegue tarde? Lost the signal. Some things never change. Qué conveniente, ¿eh? Recibe el mensaje, pero el momento que lo va a enviar la respuesta, se queda sin señal. ¿Cómo está él? ¿Sin trabajo?
Meaning me? Are you referring to me? Vacaciones eternas. Apartamento del bar. Aparcamiento. Millares, dardos, cueras bailando en tubos. John Bichito Baldron, la hija de Nick, no, bueno, no pude leer, se me fue. Cabezotas. It's been a while. You've gotten taller. Can we talk? We're talking right now. It's cold. Es una nena, pero no parece una nena. Pero por la ropa sí, ese jacket. Wow, es un moth. So, ese moth tiene un nombre específico, ¿verdad? Porque parece que tuviese la calavera en la espalda. You left. Deja que te explique. Mejor no hable, no hablar de eso. Lo siento. Ok, parece a Heidi. Ok, esta nena es la hija del amigo de él, que parece que el amigo de él fue el que murió. O sea, ella nos conoce bastante bien. Es como si fuésemos el tío o algo así. Así que vamos a bajarle a este suavecito. Look, John, I messed up. You said you wouldn't leave. Heidi Klum. You said... No, la Heidi de DVD. I don't remember exactly, but you pinky swore. I didn't mean to lie. I just screwed up. After Anna broke up with me, I'm sorry. I wish words meant anything. I wish this didn't make it harder for you to trust me now. You could have at least called something, especially after. Blah. You know. Mano va a vomitar cada vez que le mencionamos DVD, él va a vomitar. I don't know what to say to that. You're right. I wasn't in a state where I could reach out to anyone. I'm still not. If Nick hadn't died, I never would have come back. Thanks for being honest. You're always at least honest. Chuparme 12 horas será brutal. Un castigo. I wanted to talk to you about what happened. Pero tienes que verlo por el lado amable, por una buena causa. It doesn't make sense. He wouldn't have just crashed. Pues la de que es un medio maratón a beneficio de la Fundación de Niños a través de Extra Life. Así que es por una buena causa, hay que hacerlo. I'm just in town for the funeral, Joan. I'm not a PI or a cop. You're the closest thing I can talk to. Will you just look into it, Muley? Please? She wants her father's death to mean something. But where does that lead? What if it leads to the truth? That could change everything. An hour ago, you wanted to run away. Now you want to start another investigation? Porque él está hablándose consigo mismo, entonces la nena está como que frisada en el tiempo, eh. Just tonight, to reassure her and myself. Todo en la mente de él. This is a wake. If you poke around, people may end up poking back. Okay, whatever you do, at least leave the kid out of it. It would be cruel to lead her on. Friends don't lie to each other, even if it means disappointing her again. It's your call. No involucrar, prometer, investigarlo. Voy a prometerle. Okay,
I'll see what I can see and all that. Gumshoe it up. You will? Tú no hiciste las 12 de Bloodborne. Deberías hacer 6 de Bloodborne y 6 de otra cosa. Me too. Y I might just be, I don't know, crazy or something. Bloodborne but... me la puede... You want to know for sure. I get it. Thanks, Muley. I should go in before my mom misses me. You better get in there, too. Can't hide in your car all night. Who says I'm hiding out here? I do. See you inside. Se la pela. Es una niña en un bar. Y por lo visto la niña iba bastante al bar. Pa' adentro. Bottoms up. Actualizado. Todo el mundo sabe que Nick era mi mejor amigo. Todos creen que tengo que estar ahí, que se lo debo. Su hija Joan va más lejos. Creo que debería quedarme aquí a investigar la muerte de su padre. Seguro que Walter, nuestro antiguo jefe, también tiene algo que decir. No voy a poder pasar desapercibido sin que me vea. Entrar al bar. Vamos para allá. Los paisajes me gusta verlos por lo nítido que se ven. Esto se ve nítido. Gráficamente está bufiado. Might as well talk to Walter. I'll have to sooner or later. Tiene algo para leer. Dame. Some of the police force stopped by, which means most of the police force stopped by. Es un pueblito pequeño. No creo que haya tanto policía. Yes, the cat Walter food Boston is under the sink. Yes, yes, es jefe it is, también. Mother. Trust me. No pude leerlo. Oh, Samuel is here. I'll call you back. Bloodborne Samuel es por Hicks. Los niños. Too es una buena casa. Mira, Néstor, nadie te pidió tu opinión. You're very late, you know. You completely missed the funeral. I'm here for Nick's wake. At least. You have to bring it in for a hug. It's a Basswood back in town requirement. So good to see you. Even if I wish the circumstances were different. In times like these, we need the comforting touch of others. At least I do. Let's not be a prick. Also, have you spoken to Anna lately? Yo se la pedí. No, why? No reason. If you get the chance, we should catch up. We should really catch up. I'll see you inside. Okay, hasta aquí fue lo que yo jugué cuando lo estuve chequeando. Y obviamente dije, okay, lo voy a incluir en el juego. ¿Vamos a mirar? I'm not ready for this. Oh, wow, que mucho mira. Yo creo que íbamos a mirar por la puerta, pero... Here we go. Ya de este punto en adelante es todo nuevo. $10 cada voz. Ustedes lo que quieren es verme encojonado durante todo el stream. Eso es lo que ustedes quieren. Verme encojonado. Eso es todo. Coal Miner's Heaven.
Mr. Samuel Higgs, Big Shot investigative reporter. Didn't think you'd ever be back in here. I'd gladly slash your tires. Would that mean you couldn't leave town? And you are leaving town right after this, right? As if you aren't, well, Nick's memory only goes so far. That's what I thought. Mira, da la vuelta para atrás. Come on, it ain't worth it. O sea, eres un investigador reportero. Like your friends already, I see. ¿Cómo que se dice Declan, eso? Been a while. Hey, careful. I'd rather not be working tonight. And you always seem to angry up everyone's blood. Me marcharé cuanto pueda. Empezó él, solo he venido por Nick. I'm only here to pay my respects to Nick. Nothing more, nothing less. Si tú quieres que que juegue este blog, págale 100 pesos para la causa. Me apunto, Soli, que le quedan más de 10 voces. I think it's time I go put up a photo at the memorial board. That's what people do, right? La gente, oye. Declan lacks subtlety, but he loves this town like no one else. You always did know how to start a ruckus. Can't say I missed that. Old-timers in general already don't like me, and the article just made it worse. Hey, Sam, why don't you drink to Nick on the other side of the bar? Mesa de reservado hace décadas que no se cambia. That's where Nick and I sat every time he dragged me out for drinks after work. Eso sin contar lo de las catacumbas, ay bendito. It's the guy who got the mine closed. I can't believe he showed up. Walter can be overwhelming at times. I didn't know you read Dickens, but he means either. Well. Not really. You just he's owned this bar for almost a decade and still can't afford another employee. Then you should read Great Expectations. It's a masterpiece, plain and simple. So I had to throw them all out on their ear, and only then did I realize. Ah, Samuel. My favorite ex-muckracker. Join us. How was the funeral? Wasn't there. Setting up for this. Everyone came, most of the town it felt like. A sea of sad, wet eyes. I gave the eulogy. Felt hollow. So hollow. He worked for me for years. For years, my best reporter. What do you even say about him? Era un periodista dedicado, era muy sociable. Era muy metódico. He loved people, sharing things, having fun together. Take video games. He didn't even care if it was some cooking game or shooting game or what, as long as we were playing together. I always prefer my games analog. Chess, Go. You two did seem to bond over them, though. It's the small things. Like, he always kept his window down. Said cars made him claustrophobic. That's how he stays with us. The little details. I remember the bar bets about that safe spot at Pac-Man. He got me one night. Yeah, got me once too. Can't believe it's real. Enough about Nicholas, enough. Tell me, how have you been, Sam? How have you really been? Like shit. Mentir. Ser vago. Ser honesto. Vamos a ser honesto. I spend all day doing nothing. I don't even count days. They just blur together. Nick's death barely hit me. It was like a pinprick compared to just everything. Time heals most wounds. Some it just makes worse. Sounds like you need something to pull you out of your rut. Well, I think I've taken enough of your gent's time. Go, mingle, circulate.
but you must join us for an actual Sorry. Round later. A socializar. Bueno, quizás más tarde la muerte de Nick te extrañó. Oh, Walter, can I ask you something? Vamos a empezar a preguntar. Questions are the fountainhead of knowledge. Nick's crash. Was there anything suspicious about it? I asked myself the same thing. It did seem odd. Young Nicholas, a careful man in all things, including driving. I looked into it myself. You know what I found? What? A tragic accident with nothing amiss. I am both relieved and saddened to say. Ah. Life is rarely like a crime thriller, and while I don't mind you asking, some might find it a distasteful conversation at a man's memorial, especially from you. I'll keep that in mind. See that you do, my boy. See that you do. It's supposedly the spirit of Cole. It doesn't really belong here anymore. Puerta trasera, Ethan no deja a nadie ahí. Dame tu piecilla. Quiero llegar a la máquina de Pac-Man. No me dejan. Sammy. No me dejan. Tara? Oh, me? I've had this stomach thing lately, always churning. And this thing with Nick, his car went up like a Sunday ham. He burned alive, you know. Like a Sunday ham. Have you met Hugh? He took over the old pharmacy just after you left. No. The infamous Sam. I've read that article you wrote on the mine. You must have put in a lot of legwork on that. ¿Qué te pareció? Fue muy laborioso. No quiero hablar de eso. It took reading thousands of public records, but a pattern emerged of willful negligence. You are a bulldog. A dangerous man to anyone using power to exploit others. That's nice of you to say. Oh, don't hesitate to drop by the pharmacy sometime. Oh, and Sam, you... But for now, I have a feeling you're not here for us. Oh, right. Don't be a stranger, Sam. Don't be a stranger, Sam. Déjame llegar a la máquina de Pac-Man contra. ¿Qué dice aquí? Vamos a mirar primero. Parálisis mental. Can't believe this whole thing's still working. Ahí lo dañó. Se jodió la máquina. Okay, todo son recuerdos o algo así. Yeah, recuerdos. Open your eyes and wake up. The kids and I've been busy, and we got a little something for you that's gonna make you smile all day. El copyright se jodió. Bueno, si es que la canción tiene copyright, yo no la reconozco. Pero me imagino que sí. Ahí viene la pesadilla. Dime que hay un recuerdo con esta. Nick and I spent so much money on this machine. Ya le está bien barata. Batería no. Para cuando tocan grupos, Ethan intenta apoyar a los músicos del pueblo. Should I have brought flowers? Do people expect me to?
Sí, el 1923 no tiene copyright. Kathy, Sam, you actually came. Estoy tan sorprendido como tú. Lamento mucho lo de Nick. Me alegro de verte. It's been too long, Kathy. Has it? Joan was really hurt when you left town. Nick and I were never close after the breakup, and Joan's never had a lot of friends. Yeah. Maybe don't break her heart this time when you leave town. All right? No vi el de mano. Estoy enamorado. Lo intentaré. Joan cree que mataron a Nick. Hard to make promises. I don't do well with those in Joan. I've noticed. But I'll try. Okay. Sam, I'm gonna hold you to that. Foto. Sitio vacío. Okay. Yes, hay una memoria con la máquina de Pac-Man. Me encanta esa huevo. You're a lot like Pac-Man, Sam. I consume everything in my path. You find every last bite. The mine closing wasn't your fault. Your investigation just hurried things up. You'll probably save some lives, you know. Hi, Dad. Hi, Muley. You piece of... Language! Is that a wedding ring? I didn't know you were thinking about marriage. Ya no importa. Oh, it's just... Ella dijo que no. It feels like the right thing to do. Dad, what's the point of getting Don't married? Don't break my heart. Say you love me again. It's just one of those things people do, Bug. Here, you can play. Someone has to show you grown-ups. Video games are the realm of the young. Have you talked to Anna about this? That's kind of the point. I'll talk to her about it when I show her the ring. Little bitch. If you say so. Hey, just remember I'm here, right? If you need anything... Anything but my arcade secrets. Those I'll take to the grave. Sorry we lost ¿Y con touch. Qué lo pegó? Con Sorry saliva. I lost touch. Rest up, big guy. Nick. This photo always looked weird. Nick could never keep a straight face. Happier times. We drove straight to the sea after work on a Friday. Hell of a weekend. Bug was so small back then. Those two were a great team. Look at us. I wonder who took that picture. He was more her best friend than a dad. Yeah. Samuel, guess I lost the bet. Bet? Yeah, that bet you'd never come back to Basswood. Not after you went careening out of town like a bat out of hell the instant that article broke bad. No me fui por eso, pues yo me gané la mía. ¿Con quién apostaste eso? That wasn't the reason I left town. Oh, you think it was that girl of yours? You left because the town hated your guts. What are you even doing here, Dennis? You and Nick become friends or something? Nope. He thought I was a drunk, which I am. And I thought he was a hack, which he was. This coming from the IT guy. Didn't know resetting passwords could give you a journalism degree. It can, but it does give me less patience for people who sling mud my way. Okay. Relax, I'm just playing.
At least tell me how you've been. Ha sido duro, la verdad. No finjas que te importa. No me ha ido de todo genial. If you must know, I still haven't bounced back from when Anna and I broke up. I think you mentioned she broke up with you. Yeah, but I hear you. Yeah, that's how I ended up in this shit town, chasing a woman. Yeah, then she left and I got stuck here with two kids. Anyway, cheers to Nick, a man that, unlike us, people actually liked. Speaking of which... Anna? Llegó Rakoto. No más copyright, coño. Que sea original, que no sea copyrighted. As time draws near, my dearest dear, when you and I must part, how little you know of the grief. Termina la canción, mija. Has it really been 2 years since I saw her? She hasn't changed a bit. Anna? Sam! That was quick. Dale un abrazo. Dejar que suceda. I've missed you. Why did it take so long for you to darken my doorstep? No ha sido por ti. Ahora estoy aquí. Volver es doloroso. I won't lie, it really hurt coming back. I stopped by Lookout Point on the way here. Sam, why'd you do that to yourself? A desire to open old wounds? The old timers gave me hell when I came in too. People around here have short tempers. And long memories. But most of them mean well. Sam, the mine was gonna close anyways. Maybe in a year or two, five, if the Lord has a sense of humor. It was gonna run dry or have an even bigger disaster. It wasn't your fault. Eso díselo a los demás, lo sé. Yo no ayudé. I wanted to help. I was trying to make things better. You always do. Try, at least. When my father lost his legs, nobody knew the mine wasn't following regulations. You were the only one who started asking questions. Whenever people talk about you, he always says, you did the right thing. Yeah, well, your dad's Joe. He's an oak. Unmoving and annoyingly supportive. It wasn't just him. Nick thought your piece was great. He was actually jealous. He always wanted to write something that shook the pillars of heaven, as he used to put it. You know... Nick and I had moved in together.
started to get serious. Whoa! But I think it's only now I realize how much I cared for him. You bitch! Okay. Ellos estaban saliendo. Él se quiso comprometer con ella. Ella le dijo que no. Una vez que él se fue, ella empezó a meterse con el amigo, con Nick, el que murió. Que se separó de la mujer. Y ella, pues, estaba pensando en irme. Bitch, die. Muérete, desgraciada. Nick y tú estaban juntos. Exacto. You and Nick started going out? When did this happen? A few months ago. He never told you? He asked me to let him be the one to say something. You two had been so close. He probably tried. I hadn't been answering his calls. Ah. That's the worst part, right? Anything broken just stays broken now. But this was all nice. The funeral, the wake. Walter did a good job. But it all just makes me feel heavy. It makes my heart hurt. Like Nick's memory has been laid on top of me and I'm still carrying him. Lamento la muerte de Nick. Nick fue asesinado. ¿Hacemos la pregunta? Vamos a hacer la pregunta. Nick's death. Do you know if he had any enemies? Working on anything dangerous? Whew. Now, this is a real can of worms. This is a wake. Perdón. I know that. Do you? This isn't the time to be digging and pushing. You always do this. You always... I get it. I just... You... Revolcamos you're still el hormiguero. You, huh? You'll always still be you, Sam. I hope you never change, but I can't handle this right now. I'm gonna go home. I hate that his stuff is all over my house. Then drink and cry all night. You do what you need to do. See you around. Samuel, come. Have a round with me. I need a drink or two. Or three. Or three. And then I'll go. You'd think a kid at a bar would stand out more. Walter can be overwhelming at times, but he means well. So, Nick wasn't drunk, and me? I was drunk as a skunk. Ah, Samuel, join us. We were just sharing stories about dear Nicholas. And let me get your next round. Maybe Ethan has a suggestion for a worthy spirit? Spirits? Oh, no. Friends drink beer. Yes, I suppose that's fitting. To dear Nicholas. Esa cerveza parece un jugo chino. Yeah, he'd been coming in a lot lately. Sat right there. With a bad dad joke or two. With friends, I guess? Maybe Anna? No, by himself with his laptop as his date. He never drank alone. You two were close, though, right? Tell me about the man outside the bar. He had a terrible memory. Couldn't remember names, dates, passwords. Kept his notes squirreled around him like a hoard. Digamos que era un buen padre, beber. Tenía cosas que yo no tenía. Llevábamos 2 años sin hablar. I don't know. I hadn't spoken to him in almost 2 years. I cut this whole town out of my life, and now it's like I'm a stranger. This place is in your blood. It's like an old glove. You have to give it time. The friend of man, the friend of truth. The friend of age, and guide of youth. Few hearts like his with virtue warmed, few hearts with knowledge so informed. If there's another world, he lives in bliss. If there is none, he made the best of this. Burns. That from your eulogy? You know Robert Burns? And no, just something I keep on hand for toasts.
Oh, it's a good choice. And sorry about that, Sam. I wasn't trying to bring you down. Beber calma muy bien. Acá muy bien está la gente. Ya me deprimió. Yo me deprimo solo. Everyone liked him. I think even Dennis liked him somewhat. He always had a lot of friends. A few who couldn't make it sent flowers. How's the family taking it? Joan and Kathy seem shaken. Kathy has a lot to deal with, now more than ever. But who can prepare for losing a parent? Not a soul. Not a single soul. It always seemed so easy for him. Every day he'd show up, smile, no matter what. Of the qualities in a good man, that one deserves to be at the top. Not a quality I possess. This isn't a place for self-pity. This is a place for dour reflection. Yes, and drinking. Brindar, beber. To Nick, he was my friend. He will be missed, but not forgotten. Hear, hear. Hear, hear. Put that down. Kathy, what's your underage child doing drinking? You have no control over her? Ethan can lose his license. I wasn't doing anything. Don't touch me. Joan. Leave me alone. You guys are all so, so stupid. You do not talk to people that way. Fuck you. So. I'm sorry, everyone. She's just so, so. Stupid. That was quite heavy-handed. I hope the little one doesn't take it to heart. Si Kathy se ha pasado, no veo lo que dice ahí. Si Declan se ha pasado, le mandaré un mensaje a John. I'll send her a text. Make sure she's going to be okay. ¿Estás bien? Sí, tenía que irme. Gracias por preguntar. Aquí me tienes, ten cuidado. Se dio una jumeta. ¡Venga! ¡Dame un palo! De palo en palo. What a night. I'd say that went well, ish. So, como tener el diablito y el ángel en el hombro. Even if Joan got inside your head with her whole dad mystery death thing, just shut up. Coming back to Basswood was your idea. You're the one in the driver's seat, Sam. I can't make you do anything. Deep down, you've been looking for a reason to come back. It's gonna be one of those long nights inside your head, huh? Yo no te pedí que vinieras. Cuanto lo siento, deja de presionarme. Hey, I didn't ask. I didn't ask you to come back. They're going back with this. You just showed up. You can't see it now, but the guilt would have eaten you alive. You're back out in the world, feeling emotions, fitting in. That's progress. Fuck the world. Que se joda el mundo. Talking and more talking, and no one says what they mean. Go away. Let me enjoy being miserable. Just try and make sure you don't do anything stupid.
No promises. Trofeo, raise a glass. Ese, joder, mundo. Bernardi, saludos y bendiciones. Espero que estén bien. Feliz martes. Paso, papi, ¿cómo te estás? Estamos aquí iniciando The Sum of All Fears. Estamos jugando Twin Mirror, el juego más mellow que tengo en mi listado, en mi lista de juegos para este mes. No, stay out. Okay, okay. Okay, I'm up. What kind of monsters have a checkout at 9? What happened last night? Me diste una jumeta, 7 para. Pills plus drinking. That was not my best idea. Did I black out or what? Yes, you did. Ugh, I can't think straight. Dame ir un momentito al baño. Necesito ir al baño. Regreso enseguida. We'll be right back.
Estoy aquí, voy ahora. Ok, estamos aquí. Tuve que ir al baño y a buscar un poquito de refill para la botella. Pero quiero aprovechar este momento para recordar que ya estamos de regreso como tal. Vamos a estar en todos los streams regulares como los teníamos antes. Eso quiere decir que una vez que terminemos con el mes temático, los viernes vamos a tener Galaxia Nintendo Live. Tengo pensado en hacer un stream mensual donde juguemos juegos arcades. Tengo eso pensado desde hace un tiempito. He ido adquiriendo varios juegos arcades como tal. Sí, están los emuladores y todo eso bien bonito, y todo, pero a mí me gusta jugar los juegos arcade directamente de las consolas que tengo y todo eso, así que vamos a estar haciendo eso próximamente. Y quiero recordar que el próximo 26 de octubre vamos a estar celebrando nuestro medio maratón de Halloween. Let's Play a Game with Hooks, donde vamos a estar jugando por 12 horas, desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la medianoche, a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico a través de Extra Life, donde vamos a estar jugando Dead by Daylight por 12 horas consecutivas. De por sí, sé que ya mismo, si Manu está por ahí, va a empezar a vomitar otra vez. Pero de por sí, viene bien porque vamos a tener el modo de 2v8 durante esa transmisión, así que eso va a estar sumamente bueno. Recuerde que para hacer su donativo, si usted quiere ayudar a través de Extra Life, recuerde que usted no me está ayudando a mí, pues usted quiere dar su granito de arena y quiere ayudar como tal, lo puede hacer visitando mi link de tinyurl.com/vidium24. Como estaba diciendo, tinyurl.com/vidium24. Néstor, si estás por ahí, si puedes poner el link en el chat, te lo puedo agradecer. Saludos y bendiciones. Menos que nice. ¿Eh? Menos que nice. No entiendo qué quisiste decir ahí, Bernardi. Pero nada, pero sí, vamos a estar jugando durante esas 12 horas. Y recuerden que también viene el maratón de 24 horas de Extra Life. Game Day es este próximo sábado 2 de noviembre, donde vamos a estar jugando para la Fundación de Niños de Puerto Rico durante 24 horas. Este sería mi 10º año participando del gran maratón de 24 horas, 10 años como tal. De verdad que me fascina hacer esto. Desde mi primer maratón lo he estado haciendo con mucho gusto. El año pasado no pude hacer maratón. El año anterior me tuve que ir antes porque no me estaba sintiendo bien.
No pude hacer las 24 horas como tal. Pero llevo ya 10 años activos a través de Extra Life. Siempre lo he hecho en honor a este... Oh, Dios mío. Cada vez que pego a hablar de ella, se me tranca la garganta. Yo tenía en mente unas 12 horas, pero he estado teniendo problemas con el internet. Lo que quise decir fue, mano, qué nice. Oh, mano, qué nice. Ok. Pues yo estaba haciendo el maratón de Extra Life en memoria de Lin Yari, que es una nena a la cual mami le daba tutorías. Eran nenas que estaban en el colegio donde nosotros estudiamos. Mami era muy buena amiga con la mamá de estas nenas. Y prácticamente nosotros las vimos crecer. Y ella se nos va por un tumor que le salió en la cabeza. Y yo tuve que ver el proceso por la cual ella fue decayendo poco a poco. Y cuando ella murió, que ella se nos va, yo no asimilé muy bien la muerte de ella. Yo estaba muy enfadado con eso. ¿Cómo era posible que una niña que apenas estaba empezando su vida, pues tuviese que haber pasado por eso? Y a través de Extra Life conseguí la manera de poder canalizar esa ira, ese dolor, esa furia que yo tenía por lo que había ocurrido. Y lo estoy haciendo en honor a ella, en su memoria. Yo sé que ella como tal se pone bien contenta cada vez que yo hago el maratón, porque yo estuve a punto de dejar de hacerlo. Hubo un año que yo estaba bien decaído, no estaba consiguiendo donativos, la gente como que no le importaba lo que yo estaba haciendo a través de Extra Life. Y de momento yo recibí un mensaje del cumpleaños de ella a través de Facebook, lo cual yo nunca había recibido. Y fue una notificación del cumpleaños de ella directamente de la página de Facebook de ella, que todavía está activa. La mamá nunca lo cerró. No hay actividad, pero la página está activa. Y yo recibí esta notificación y yo como que lo cogí, lo interpreté como que ella me estaba diciendo no te quites. Y yo, ok, entendí el mensaje, lo voy a seguir. Y desde entonces he continuado sin interrupción, con excepción del año pasado, que por causas fuera de mi control no pude participar. Pero de por sí, este año volvemos. Vamos a estar celebrando lo que es el Yeehaw, Gaming Marathon, donde vamos a estar jugando juegos con tema del viejo oeste. Así que tenemos un lineup bien bueno entre juegos arcade bien viejos, juegos de 16 bits, etcétera, hasta los juegos más recientes. Así que próximamente vamos a estar posteando en nuestro grupo de The B-Force en Facebook cuáles son los juegos que vamos a estar jugando durante el maratón de 24 horas de Extra Life. Nuevamente, si usted quiere ayudar, recuerde que todo dinero que se recauda, yo no lo toco. Ese dinero va directamente a la Fundación de Niños de Puerto Rico. Se queda 100% aquí. Visitando tinyurl.com/vidium24. Y de esa manera nos está ayudando. Recuerden, no me ayuda a mí, lo ayuda a ellos. Todo dinero recaudado se utiliza para poder sufragar los gastos de los servicios médicos que estos niños tanto necesitan. Recuerden que estos niños padecen de enfermedades terminales como lo que es el cáncer. Y a través de su donativo, ellos se puede conseguir todos los servicios médicos que ellos necesitan, ya que los servicios médicos están exageradamente caros. Así que con su donativo, ellos no tienen que preocuparse de cómo conseguir esa ayuda médica. Así que vamos a continuar con el juego. Déjame darme un sipi porque se me secó la boca con eso. Ah, Dios. No te quites vídeos siempre para adelante. Mucho éxito y bendiciones para ti. Gracias, papi. De verdad que sí. Créeme. Hubo un maratón. Creo que fue el maratón después del suceso, del mensaje que yo recibí de cumpleaños de ella.
que lo tomé como que ella se estaba comunicando conmigo, diciéndome, no te quites, mantente ahí, sigue adelante. Ese año, ese maratón que continuó, fue el primer maratón donde yo alcancé mi meta. Yo siempre ponía una meta de $500 y todo eso, y ahí fue que yo alcancé la, por primera vez, la meta de los $500 recaudados. Todo Extra Life gana unos perks si, al llegar a ciertos puntos como tal. A mí, en verdad, pues, yo hago esto por el mero hecho de recordarle a ella. Yo lo hago de corazón, ¿sabes? Yo no hago nada de esto como tal para ganarme fama, ni dinero, ni nada por el estilo. Yo no gano nada, absolutamente nada por hacer esto. Yo sencillamente lo hago porque me apasiona hacerlo. A mí me encanta hacer esto. Me encanta hacer videos, me encanta hacer podcasting y todo eso. Todo eso a mí me encanta. Y el mero hecho de que yo pudiese incluir en esos hobbies, como quien dice, que tanto me fascinan, darle un propósito en donde yo puedo ayudar a otras personas, eso me encantó, o sea, me volvió loco. Y desde entonces yo he seguido ahí bien duro en Extra Life. Pero sí hubo el momento en donde yo me sentía que no importaba lo que yo hiciera, la gente como que no le importaba nada, la gente no se acercaba. O sea, yo traté de contactar a gente de mi propia familia, personas que yo pensaba que iban a poderme ayudar, porque son personas que yo entendía que sí podían ayudarme de alguna manera u otra. Y esa gente, esas personas que son los más allegados a mí, los más cercanos, no me dieron la mano, no me ayudaron. La gran mayoría de ellos ni siquiera me respondieron. Y ese año yo estaba bien decaído y yo me voy a quitar porque me estoy fastidiando mucho haciendo esto para nada, porque a la gente no le importa. A la gente no le importaba. Y sin embargo, recibo ese mensaje, eso me dio como un cantazo en la cabeza. Y yo, ok, te entendí, recibí el mensaje, vamos a seguirlo. Y ese año yo logro mi meta de los $500. Cuando tú alcanzas los $500, tú como Extra Lifer te hacen entrega de una medalla color plateada. Como que lograste la meta de los $500. Yo nunca había logrado la meta de 500. Yo sencillamente estaba happy con lo que yo lograba recaudar. Y lo dejaba ahí. Pero ese año empezaron a llegar personas. Néstor, Edgar, XD, Manu, Nicole, que es la hermana de Manu. Manu es mi primo, para aquellos que no lo sepan. Bueno, Manu y Nicole son los hijos de mi prima. O sea, mi prima de por sí, la que es la prima como tal, es la mamá. Pero entonces ellos se acercan. Y empiezan a llegar otras personas, empezar a tener personas de otros países como tal. Como Luigi, que no he sabido nada de Luigi. Desde hace un tiempito yo no he sabido de Luigi. Y empiezan a llegar estas personas y empiezan a ayudarme y logro esos $500. El año que sigue volvemos a alcanzar la meta de los $500. Primo segundo, pero primo whatever. Eso no whatever. La cuestión es que el próximo año logramos volver a caer a los $500 por segundo año consecutivo. Y adivinen qué pasó después. Logramos alcanzar $1,000 recaudados. O sea, esa respuesta como tal fue algo sumamente grande. Y recuerdo, yo hice, no me acuerdo en cuál fue, pero yo hice una rifa, creo que fue, no me acuerdo si fue para Star Wars, para el mes de mayo, que en mayo, como ustedes saben, yo hago la celebración de Star Wars, y de por sí también hago el medio maratón de Star Wars, PPU Star Wars Marathon. Yo hice una rifa de un popcorn bucket de Han Solo,
congelado en carbonita. Que fue Néstor fue el que se lo llevó, si no más recuerdo. Corrígeme bien, Néstor. Yo, ¿verdad? Fuiste tú quien te lo ganaste. La cuestión es que estoy hablando de esto que estoy hablando con ustedes como tal. Y entonces, durante esa transmisión, nosotros alcanzamos un número alto de donaciones. Y yo me pongo a hablar lo que estoy hablando ahora mismo. Y a mí me entra este sentimiento esto, y yo me pongo a llorar en medio de la transmisión. Mientras eso fue exactamente después de haber terminado la rifa o el sorteo, yo empecé a hablar sobre el Injari y todo eso y se me hizo el taco y, mano, yo empecé a llorar, pero una cosa brutal, o sea, que me fui 10, o sea, que me tuve que ir, como quien dice, de comerciales. Pero estuve un buen rato, o sea, yo estuve un buen rato. Mi primer maratón, yo lo hice solo. No tuve a nadie conmigo haciendo ese maratón, yo me lo tiré solito. Y me acuerdo que este hombre, Demeter, que era parte del staff conmigo de Galaxia Nintendo. Demeter vive en México. Y Demeter estuvo las 24 horas conmigo en esa transmisión viéndola. O sea, él estuvo todo el tiempo conectado conmigo. Cuando yo terminé ese primer maratón, porque ya yo conocía de Extra Life, pero de por sí yo no tenía... Yo decía contra... Está nítido, pero 24 horas sentado ahí. Coño, nosotros estamos todo el día jugando y todo eso. Bueno, los que podemos hacerlo. Valga la redundancia. Pero, diablo, 24 horas ahí, eso tiene que estar cansón. Pero cuando tú lo haces teniendo este sentimiento por dentro, que lo estás haciendo por una causa, por una razón, que lo estás haciendo en memoria de alguien que te importaba un montón, especialmente en el caso mío con Linjari, que fue una niña que yo vi desde bien chiquitita, la vi convertirse en una señorita comenzando su adolescencia, se nos va. Eso fue algo sumamente uplifting, no sé cómo decirlo en español, pero era bastante abrumador también. Cuando yo termino esas 24 horas, que apago todo, apago las computadoras, apago todo, yo me quedé en aquella sala como por una hora más, sentado en silencio total. Yo estuve una hora sentado en silencio total, absorbiendo todo lo que había pasado esas 24 horas. Sí, yo estuve jugando mis juegos favoritos y todo eso, y la disfrutamos, pero yo nunca había hecho eso por la causa por la cual yo lo estoy haciendo ahora. Y cuando tú terminas, y me estoy recordando, ya se me están aguando los ojos, estoy recordando la sensación que porque cuando tú estás jugando, que te estás divirtiendo, tú terminas, ya me voy, qué sé yo, decir otro, guau. Pero cuando tú lo haces con un propósito como este, que tú terminas y empiezas a asimilar todo lo que ha pasado durante esas 24 horas, todo lo que tú hiciste, todo lo que tú dijiste y la razón por la cual tú lo hiciste, tú te sientes abrumado por completo y el sentimiento que te da por dentro es tal y tal grande que tú te quedas inmóvil. O sea, yo estuve esa hora totalmente sentado en aquella silla, sin decir nada, en silencio total. Yo no me movía. O sea, yo estaba ahí, straight, sin hacer absolutamente nada, absorbiendo todo eso. Y ha sido una de las sensaciones más fuertes, pero ha sido una de las sensaciones más bonitas que yo he sentido. Y por esa razón, yo he continuado haciendo esto año tras año. Este es el evento favorito mío del año. Todo esto que yo hago, cuando no me sale, me enfogona.
y me llena de ira y me llena de molestia y odio, porque es tan importante para mí que todo esto que yo estoy haciendo funcione y yo pueda lograr hacerlo, que cuando no me sale, o sea, es como tener al diablo encima de ti tratando de desanimarte todo el tiempo. Pero en ese momento tú te acuerdas, Lin Yari te dijo que no te quites. Vienes y te acuerdas las personas que empezaron a aparecerse y empezaron a ayudarte, que son sido las personas que se han quedado contigo durante todo este tiempo. Ahí es que tú te das cuenta, en verdad, los resultados de todo lo que tú has hecho durante todo este tiempo. Por eso es que yo continúo haciendo Extra Life. Mientras yo pueda, yo voy a continuar haciendo Extra Life. Sea con una sola persona, sea con nadie, sea con un dólar nada más que yo haya recaudado, yo voy a continuar haciéndolo. Yo odio tener que rendirme. Me enfogona y me saca de quicio que alguien me diga que yo no puedo. Y yo soy de los que, por más que me siga dándome la cara contra la pared, yo sigo intentando, y sigo intentando, y sigo intentando, y sigo intentando. Así soy yo. Y yo sigo intentando. No importa si es con mil gente, con una o sin nadie, yo voy a continuar. Pero quiero aprovechar y darle las gracias a todos ustedes que se han quedado conmigo durante todos estos años. Aquellos que vinieron cuando yo estaba en el momento más bajo, de la forma en que yo me sentía, y se quedaron conmigo y me demostraron las clases de personas que soy, que son. Les doy las gracias. Próximamente yo voy a estar reconociendo a esas personas. Una tremenda idea que Néstor me dio. Voy a estar reconociendo a esas personas que estuvieron conmigo durante todo este tiempo. Así que pendiente a eso. Vamos a continuar con el juego. ¿Dónde puse el control? I need some water on my face. Clear it up. Ok, está acabadito de levantar. Está como yo cuando me levanto que no quiero hacer nada. Oh, my head. How many of these did I take? El pote entero. God, what a headache. ¿Es una caja de cables? I feel like a small jackhammer in my left temple. Buscar. Please let there be water. Cerveza. Mirar. No, no food. I'll just throw it all up. Aperitivos. Botella. Is that? No, that's not water. That is vodka, the opposite of water. No creo que haya agua en esa nevera, pero. Pero un poquito. Aquí hay, yo tengo acá. No, no more beer. No more beer. I need water. No more beer. No water, of course. Just tossed on the floor. My mother would be proud. At least it won't take me long to get my things. Está todo empaquetado. Bueno, a beber del grifo. I was at least hoping I'd look better than I feel. Me dio hipo a mí ahora. Already feel more human. Now, where did I put my shirt? Un segundito. Para reciclaje. Ajá. Thank you.
What? La sangre? That's not good. That's... Where did I get this? What did I do? Se jodió todo. Me molesta el pie porque estoy como que arrinconado aquí. Ajá. Este hombre tiene múltiples personalidades. No sé, no soy yo. Sam, be more careful. Breathe. Focus. Find the way to calm down. A ver, la chiquita. Tampoco. Sam, focus. You have to find the right door. You need to steady yourself. Para el lado. Oye, estoy dando para el lado y va directo a esa puerta. Por el medio y lo sigue para allá. Sam, focus. You have to find the right door. You need to steady yourself. No, coge para el lado. Jodiendo. No puedo bajar. Pero qué puerta es. Sam, focus. You have to find the right door. You need to steady yourself. Steady. No, tampoco. Samuel, focus. Focus on anything other than the fear. Okay. I didn't get it. What happened? Doing good, really good. You're almost there. Got to center yourself. Me imagino que en el medio. Focus. Choose. Act. Deliberately. Está como que medio. El más calmado es este, ¿verdad?
If I run, it won't keep up. I need to face what happened. The answers. Test psicológico. Hide. It's never happened. Going on. Get far away. Don't really. Just go. Far as fast as I can. If I run, I won't keep running. Face what happened. Answers. Yes, answers. Good or bad, I need answers. I know what you're thinking. Stop thinking that. Pills and alcohol? You're lucky enough you didn't wake up dead. I need to know what happened last night. The last place I remember is the bar, so I'll start there. The squeaky nail gets hammered down. Maybe don't play lone wolf detective. Tendré cuidado de pasar de desapercibido. Estaré más seguro sabiéndolo. I can poke around without making waves. Mostly. It used to be my job. You're great at finding facts. Not quite so good at blending in. I can't just run from whatever this is. So either help me or get out of my head. It's your life, Sam. I just live here. Things could be worse. Las cosas podían ser peor. Coal miners' haven. The more things change, the more they stay the same. Do you really think breaking and entering is a good idea? Used Ethan's hidden spare key, no breaking involved. I don't know if he'll see it that way. I could wait for the bar to open, or I could look for answers. I picked the latter. This way again. Seeing this before, a long time ago. Lost and found. Okay. Vitrinas de seguridad impide la mayoría de intentos de robo poco serios. Foto familiar. Ethan and his parents. I'm guessing that's his sister. He always thought they'd run the bar together. Ah. El único que puedo mirar. Yep. I doubt Ethan's account somehow led to the blood on my shirt. Discos duros. Discos de Ethan, si no quieres perder la mano, es mejor que no los toques. Latas de refresco, casi todas intactas. Ayer no se bebieron muchas. Ok, beer gags. Barriles de cerveza, conozco el sabor demasiado bien. Productos de limpieza, teniendo en cuenta el error, no se han usado correctamente. ¿No hay un cuerpo allá adentro?
drink up. Whoa. What happened here last night? Mesa tirada. First, look around. Figure out what happened. Okay, so we're gonna look everywhere. ¿Qué es eso? I ended up drinking alone. So who brought that second glass? Botellas. No sé cuál de estas botellas sería el error, probablemente la primera. Yeah. That much is true. Porque aquí hay un bate. Podría ser peligroso quedarse aquí. Caja registradora parece intacta. Espero que se pagasen todas las bebidas, incluida la mía. Fregona. Ethan intentó limpiar esto antes de después del incidente. Oh, diablo, rompieron las luces. No, la de esto, el memorial. Oh. Did I do this? Sorry, Nick. La máquina está prendida. Estaba apagada cuando estábamos en el bar por la noche. La máquina estaba apagada. ¿Me darán trofeos si juego? Que ni te puedo jugar Pac-Man aquí, cojones. Ay, coño, por poquito. Shit. Yes, sir. Por lo menos vemos el primer cutscene. Eso es lo que me interesaba, por lo menos que se viera el primer cutscene. I finally beat Nick's me dieron un score. Trofeo. Waka waka. Beple. Megadisco se ha movido un poco, tendrá que ver con la pelea. What knocked this clock off the pillar? Yo no soy de buscar trofeo, pero eso se vio tan obvio que me iban a dar un trofeo por jugar Pac-Man. These were sent scattering. Someone thrown into them?
ripped. Did this happen yesterday, or was it always like that? It seems there was a fight. That could explain the blood on my shirt. Does it mean that I was involved? I won't be able to find out without more evidence. Hay sangre, que hay algo roto. Botella rota. It might have fallen off the table. Seems some people got rowdy last night. Qué sangre, pero no me deja hacer nada con ella. Cerveza. Definitely not the wake Nick would have wished for. Uy. Hawk Kernan, farmacéutico, farmacia de Basswood. 3483-3221. Beba mucha agua, es estupenda para el dolor de cabeza. Hugh's business card. Wonder why it's here. Ay, caramba, mi pie. Oh, man. What a mess. Hope this wasn't me. No hay más nada aquí, ¿verdad? No. Baños. If you no lo veo bien. Y no me voy a forzar. No puedo hacer más nada. El bate de béisbol lo que hace es mirarlo y la escoba también. ¿Y eso qué es? ¿Un salero o algo así? ¿Y ahora qué hago? Joel's hat. Maybe we ended up having it out after all. Mirar bien. Esto ya lo hice. Suelo pegajoso, alcohol seco, puede haberse caído al venir de la botella rota. Todas las mesas del medio las tiraron. Now what? Yo la vi. La escoba.
Aquí no hay nada. ¿Qué más tengo que ver? Yo esperaba que me iba a dejar ver ese dedo de sangre de ahí, pero... It might have fallen off the table. Seems some people got rowdy last night. Okay. ¿Y ahora? Bueno, no encuentro más nada. Ya esa ya la vi. ¿Qué me está faltando? Okay, estoy totalmente estoqueado. Oh, pero eso está, eso no estaba en el piso ahorita. Digo, eso no estaba en el piso por la noche. ¿Por qué no me deja verlo? De leerlo ni nada por el estilo. ¿Qué? No entiendo qué más. Esto no me lo deja coger. What the fuck? O sea, ¿qué más quiere que yo investigue aquí? It might have fallen off the table. Seems some people got rowdy last night. It might have fallen off the table. Es lo único que me deja escoger. Seems some people got rowdy last night. Y me sigue repitiendo lo mismo. O sea, no entiendo qué más tengo que hacer aquí. Hielo, me dejo un hielo. Esta escena todavía no ha tomado ninguna decisión. Antes he tenido un ataque de pánico en el hotel. Tenía tenía la camisa manchada de sangre, pero no recuerdo lo que pasó anoche. Mi mente nunca me ha traicionado, así que vuelvo a buscar pistas para hacer. Parece ser que me peleé con alguien. Ahora solo tengo que averiguar con quién. Yeah, but what the hell? ¿Qué más busco? Definitely not the wake Nick would have wished for. What a mess. Hope this wasn't me. Yeah, todo esto ya yo lo hice.
Esto no me da opción para cogerlo. Y el bate no me da opción tampoco. No me da opción. No sé nada. No sé nada. No sé nada. Lo único que fui, vi fuera de lugar es esto. Pero no, no puedo acceder, no tengo nada para interactuar con él. Y eso no lo veo muy bien. Oh, okay, ahora. Could be the same blood that was on my shirt. The pot was completely shattered. Looked like it might have been kicked. The flowers are ruined. Looks like they were knocked over, then stepped on. DG, Dennis's initials. Was he involved in whatever happened? Wouldn't surprise me. I think I've seen enough to put together the pieces of what happened last night. Just gotta think it through. Pulsa R1 para ir al Palacio Mental. At least I can always count on this place to make sense. Now to work out what happened while I was blacked out last night. I just need to think it through logically, throw out impossibilities. Until only the truth is left. I know I got into a fight, but it could have played out in many different ways. I have to think it through, find out what really happened. Responde a la pregunta para empezar a formular una hipótesis. My memory ends here, but there... I was drinking on my own, and someone approached me. I can't remember who it was, but I know we got into a fight, obviously. Figure out how the fight went, I should figure out who my assailant was. Responde todas las preguntas para formular hipótesis. Hacia la columna, hacia la entrada. Se ve que hacia la columna. Something hit the pillar with enough force to make the clock fall. A person thrown into the pillar would do it. Aquí se pelearon para acá, ¿no? Porque tengo que responder esta también. Broken glass, damaged seat. It's possible the fight made its way over here. Hmm.
Es que es más probable. Bueno. ¿Hacia dónde? Something hit the pillar with enough force to make the clock fall. A person thrown into the pillar would do it. Broken glass, damaged seat. It's possible the fight made its way over here. Something hit the pillar with enough force to make the clock fall. A person thrown into the pillar would do it. ¿Dónde está arriba? En la barra sobre el escenario, cerca de la máquina de discos. The jukebox is not in the same place. Maybe it was involved in the fight somehow. That could be it, but I still have to figure out who was sitting next to me. ¿Quién participó? Dennis, Hugh, Joel. La gorra era de Joel, ¿no? Broken glass, damaged seat. It's possible the fight made its way over here. ¿Y por qué este no me da? Something hit the pillar with enough force to make the clock fall. A person thrown into the pillar would do it. One hell of a mess. This could definitely be the result of two people fighting. Looks like not even the memorial board was spared by the brawl. Jukebox is not in the same place. Maybe it was involved in the fight somehow. Datos. Benedict Minero, reunión de llama. Brindis por Nick. Este es Joel. Todos los mineros de Basswood se quedaron sin trabajo cuando cerraron la mina. No se me va a ocurrir provocarlos. Ah. La gorra es de él. Tiene que haber sido él. Joel's cap. Maybe he provoked me again after I'd had a few. That's Dennis's. I definitely wanted to shut him up last night. Pharmacist's business card. Hope I didn't start picking on the elderly. All right, Joel. Joel's cap. Maybe he provoked me again after I'd had a few. Mm.
Y ahora, ¿cómo yo contesto la hipótesis? Reconstruir pelea. Oh, ya veo. One hell of a mess. This could definitely be the result of two people fighting. Looks like not even the memorial board was spared by the brawl. Glass, damaged seat. It's possible the fight made its way over here. That's Dennis's. I definitely wanted to shut him up last night. Joel's cap. Maybe he provoked me again after I'd had a few. Pharmacist's business card. Hope I didn't start picking on the elderly. Joel's cap. Maybe he provoked me again after I... I'd had a few. That can't be right. It doesn't match the damage done to the room. Okay, hey Joel. Something hit the pillar with enough force to make the clock fall. The person thrown into the pillar would do it. The jukebox is not in the same place. ¿Cómo se rompió eso? If the fight had ended here, the bar wouldn't be such a mess. Exacto. One hell of a mess. This could definitely be the result of two people fighting. If the fight had ended here, the bar wouldn't be such a mess. Looks like... This doesn't fit with the thing I found. Pharmacist's business card. Hope I didn't start picking on the elderly. This doesn't fit with the thing I found.
one hell of a mess. This could definitely be the result. If it had ended here, the bar wouldn't be such a mess. That's Dennis's. I definitely wanted to shut him up last night. Broken glass, damaged seat. Llevarlo a los distintos eventos. That can't be right. It doesn't match the damage done to the room. Something hit the pillar with enough force to make the clock fall. A person thrown into the pillar would do it. Si el viejo estaba ahí, if the fight had ended here, the bar wouldn't be such a mess. ¿Por qué nada más lo puedo llevar a esos sitios? Looks like not even the memorial board was spared by the brawl. I have the complete picture now. How? Porque hasta yo estoy confundido. You know, the man who talks to himself has an idiot for an Fuck audience. Fuck off, Dennis. I see why you have so many friends left in town. Yeah, you would know about that. At least my best friend never slept with my ex. Ahí fue que lo jocó. And who do you blame more, huh? The backstabbing asshole or the bitch? You don't talk about Anna or Nick that way. You think you know who Nick was? Mr. Perfect? Give me a break. You have no idea. No one in this town does. What are you talking about? I'll show you. But not here. Sam. Meet me later at the... Sam! What the hell are you doing in my bar? Ethan is coming back in through the front. At least I think it's him. You think it's him? I can't actually tell if... You can't tell. What I know for sure is, if it's Ethan, he may not be happy to find you here. So I strongly suggest you leave. And if you don't, well, tell him you're here. I don't have time to lose explaining myself to Ethan. Sí, vamos a salir discretamente, olvídate que se joda. Pero entonces, ¿cómo llegó la gorra allá? Yo pensé que era el de la gorra, por eso mismo. Centro de Baseball. Pueblitos mineros. Of course. I come back on the town's Miner's Day celebration. Well, you always did have great timing. No time to dwell on that. Focus. You tried Dennis's cell phone. No answer. So what now? Ask around. See if anyone's seen Dennis today.
Maybe see if anything jogs my memory. I've heard worse plans. Bueno, GG, me despido. Dennis came through Main Street. Estamos ya también yéndonos nosotros también, porque me pasé de la hora que quería quedarme. Yo lo voy a dejar hasta aquí de por sí. Ay, se me cae el control, Ok, no se me cayó nada. Yo voy a dejarlo hasta aquí. Me gusta de que es un juego cuestión de misterio sobre es más un psychological thriller el juego de por sí. Lo escogí por esa razón. Sé que no es algo de terror como tal. Eso va a ser con los juegos que vienen después. Pero de por sí sí me gusta el misterio. Y cómo él ve las cosas a través de su mente. Y más aún que tiene otra persona que le está hablándole todo el tiempo. O sea, se nota que el hombre tiene sus situaciones. La historia está bastante interesante. Obviamente el juego, pues, como está apenas empezando, está yendo un poquito lento. Ha sido más introductorio. Pero entonces ya vimos, ya estamos centralizados en un misterio dentro de un misterio, porque entonces está el misterio de la muerte de Nick, que no se sabe exactamente qué fue lo que pasó con él, por qué murió, y eso pues, estamos tratando de investigarlo. Pero entonces también nos vemos de que estamos saliendo de una noche donde nos volvemos a encontrar con personas del pueblo que no somos de su agrado. Y entonces despertamos con la camisa totalmente manchada en sangre. Así que ahí tenemos misterio número 2. Está bastante, bastante bueno. Así que vamos a ver cómo va levantándose la historia según continuamos el juego. De verdad que está bien bueno. Me está gustando esto un montón. Lo único es eso, que ha sido un poquito lento. Pero eso es de esperarse en esta clase de juego, donde es más la historia que gameplay y todo eso. Pero nada, yo lo voy a ir entonces dejándolo hasta aquí. Así que nuevamente, señores, estamos de regreso. Vamos a continuar con los streams regulares. Quiero recordar otra vez, antes de irnos, que tenemos el medio maratón de Extra Life, el Let's Play a Game with Hooks, de 12 del mediodía a 12 de la medianoche, sábado 26 de octubre, donde vamos a estar jugando Dead by Daylight durante 12 horas corridas. Y también sobre el gran maratón de 24 horas de Extra Life, el Yeehaw Gaming Marathon, a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico, el próximo 2 de noviembre. Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana del domingo, jugando distintos juegos sobre el viejo oeste. Recuerden que como tal nos pueden seguir a través de nuestro grupo en Facebook como The B-Force. Ahí se pueden enterar de todo lo que estamos haciendo en este canal y de cualquier otra clase de información que nosotros estemos dando sobre lo que es el mundo geek. Así que nada, mi gente, yo me retiro. Espero que pasen una linda noche. Gracias por estar conmigo como siempre. Se les agradece un montón. Se les quiere mucho. Nos vemos. Los quiero un montón. Bye bye.